Buenas tardes, les damos la bienvenida al espacio de Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Nos acompaña el escritor tico puertorriqueño Carlos Fonseca, uno de los autores que en los últimos años ha generado un cisma en la narrativa contemporánea latinoamericana. Carlos es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Princeton, ha sido seleccionado por el High Festival como parte del grupo Bogotá 39 en el año 2017, que reúne a los 39 autores latinoamericanos menores de 40 más destacados del momento, y por la organización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como una de las 20 voces de la nueva narrativa latinoamericana dentro del proyecto Ochenteros. Es autor de las novelas Coronel Lágrimas, publicada en el año 2015 por Anagrama, y Museo Animal, también publicada por Anagrama en 2017, así como el ensayo La lucidez del miope, publicado aquí en Costa Rica, primero por Germinal en 2017, luego en Encino 2019, que mereció el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la rama de ensayo. Además, sus dos novelas han sido traducidas al inglés por la gran y admirada traductora Megan McDowell. Actualmente vive en Londres y es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Carlos, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por aceptar. Un gustazo, Juan, lindo verte. Igualmente, igualmente, Carlos. Contanos, ¿cómo estás allá en Londres en un momento donde la cepa del virus se muta, pasa una cosa rara, pocas veces vista, ¿verdad? O sea, es peculiar vivir un momento como esto. Es terrible, pero también es peculiar, ¿verdad? Que suceda algo que tal vez estábamos muy acostumbrados a verlo en la literatura fantástica. Ahora nos toca convivir con ello. Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Bien, bueno, pues acá sobreviviendo, como te decía, un poco medio volviéndome loquillo, pero dentro de lo normal y bueno, justo ahora como mencionabas, la cepa británica, la mutación parece ser mucho más contagiosa, o sea que andamos más encerrados de lo usual, pero bien y también fue interesante el hecho de que a mí siempre me han interesado mucho el tema de las catástrofes, los desastres naturales y justo salió un librito académico que había escrito sobre catástrofes naturales justo cuando llegó la pandemia. O sea que me tocó vivir también un poco lo que había escrito y ahí se vuelve todavía más interesante el asunto. Pero bueno, leyendo, escribiendo un poco y con el gusto, como decíamos antes, de que se pueden existir este tipo de eventos que de alguna manera posibilitan un tipo de diálogo, al menos dentro de la situación inusual dentro de la cual nos encontramos. Claro, mira, me gustaría que comenzáramos hablando un poco sobre, digamos, ese mundo que en palabras tuyas vos decís el mundo de la microscopía, sobre el mundo privado que encierran tus lecturas, digamos, por así decirlo, este diario íntimo, bueno, que es una especie como de mapa emocional que al final ha ido construyendo al escritor que nos narra la imposible tarea de escribir la historia universal de Coronel Lágrimas, o que nos lleva por una aventura biográfica para conocer a través de la vida de esta diseñadora fantástica Joana, una exposición fallida de una historia bajo una historia. Bueno, hablamos también de tu primer espacio para la reseña y la lectura de libros en el blog colectivo que tenías. Entonces, conversemos un poco sobre estos orígenes lectores tuyos. Claro, bueno, pues me gusta que menciones el blog, ¿verdad? Porque de alguna manera de ahí surge todo. En algún momento, bueno, ya estando yo en Princeton, donde fui a hacer mi doctorado, junto a un grupo de amigos, Luis Otoniel Rosa, que después publicó en Entropía, Jeff Lawrence, que ahora acaba de escribir un manuscrito fantástico, nos dimos cuenta de que estábamos un poco cansados de la academia y de eso de escribir artículos académicos con el formalismo y ¿No? el rigor que imponían, ¿verdad? Y que al final queríamos comentar lecturas. Y ahí surge el roommate y empezamos a leer libros y a escribir sobre libros sin tener que imponernos ningún tipo como de proceso de publicación en el medio, ¿verdad? Simplemente nos los pasábamos, cada uno editaba y a raíz de eso salían las publicaciones en el website. Y de ahí un poco nace también mis primeros intentos de escribir y también mis intentos de
tratar de pensar un tipo de literatura que fuese capaz de serle fiel, ¿verdad?, a las lecturas, que de ahí es que venimos todos. Y eso tiene que ver también un poco con mis orígenes, que no surgen de la literatura. Yo creo que vos sabés que yo al principio quería ser matemático. Era un chamaquito nerd cuyo sueño era ser uno de esos tipos geniecillos de la matemática, tipo Ramanujan o demás. Y en algún punto me di cuenta que, bueno, que no iba a ser suficientemente bueno como para ser un matemático, que los matemáticos ya a los 16 años, si no lo has logrado, ya no lo vas a lograr. Y también me di cuenta que un poco de la matemática iba brincando poquito a poco hacia la literatura. Y ese brinco pasó por la filosofía, empecé a leer filósofos. Al principio fue Wittgenstein el que sirvió de como puente para pasar de la filosofía analítica a la filosofía continental, pero después entré a los filósofos continentales como Nietzsche, como Kierkegaard, y en algún punto me di cuenta, no, mira, la razón por la cual te interesan estos filósofos no es por los criterios de verdad o que te importe tanto la verdad, te gusta cómo escriben. Y ahí me di cuenta que tenía que pasar realmente a la literatura y bueno, tuve distintas entradas siempre. Tal vez por el hecho de que tengo esa formación un poco extraña, de que siempre me he estado moviendo, nunca he tenido como un canon como muy claro, en donde, es decir, leer a todos los escritores puertorriqueños o leer a todos los escritores costarricenses, sino siempre he estado como agarrando un poquito de aquí y allá, y así fue formándose una especie como de cuaderno de lecturas, que es lo que aparece en La lucidez del miope, que puede parecer un tanto aleatorio, pero es tan aleatorio como cualquier lista, como cualquier canon, ¿verdad? Y que creo que al final de cuentas es lo que más importa, y que de ahí han surgido tanto Coronel Lágrimas como Museo Animal. Uh-huh. Bueno, mira, hablando un poco de la lucidez del miope, o sea, bueno, ahí prácticamente, como decía ahora, podemos comenzar a leer una especie de diario íntimo tuyo, pero a la vez, con esta lectura, digamos, vos nos haces repensar, y es esto que estás conversando, ¿verdad? ¿Qué entendemos por literatura? No sé, pongo los ejemplos de Vila Matas, de Sewall, de Joa Gilberto, de Marta Ponte, o Mike Wilson, ¿verdad? Por mencionar como un grupo breve, pero cuyas obras están como en esa cuerda floja entre el archivo, que utilizan el cuerpo, la memoria, el tiempo y el arte. En ese sentido, digamos, me gustaría saber, vos decís que la academia te daba ciertas herramientas que vos no querías utilizar para el análisis, pero bueno, en la vida tuya se cruza una figura fundamental que es Ricardo Piglia, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo determina el acompañamiento de Piglia la forma de entender la lectura, pero al mismo tiempo vos... digamos, de entender la escritura desde otro ángulo? Claro, yo creo que hasta toparme con Piglia yo tenía un gran dilema, que era el dilema de mi amor-odio hacia la academia, ¿verdad? Pues ya un poco lo subrayas, el hecho de que yo por una parte estaba fascinado con ciertas de las ideas que encontraba, ¿verdad?, dentro de la academia, pero otra parte no sabía exactamente cómo manejar el hecho de que yo quería ser escritor, ¿verdad? No quería ser literalmente un académico. Y cuando me topo con Ricardo Piglia, con los libros de Ricardo Piglia, antes de llegar a Princeton, digo, acá hay una respuesta, ¿verdad? Acá hay una forma de pensar la literatura como pensamiento, ¿verdad? Eso que Ricardo Piglia ubicaba el origen de una especie de poética conceptual en el Río de la Plata, principios de 1930, principios... 1940, junto a Macedonio Fernández y Jorge Luis Borges, y digo, bueno, entonces aquí hay una propuesta que yo puedo seguir y que me ayuda por ahí a reconciliar todos esos intereses que parecían jalarme en distintas partes, ¿verdad? Yo tenía, por ejemplo, una fascinación con cierta tradición muy faulkneriana dentro de la literatura latinoamericana, que era, por una parte, me encantaba Faulkner, me encantaba Rulfo, me encantaba Onetti, me encantaba mucho esa tradición faulkneriana. Pero por otra parte me gustaba la tradición conceptual de esa que de Línea Piglia, de Macedonio, de Jorge Luis Borges, entre otros. Y,
Y Pila también me da una propuesta y una solución para eso, porque Pila dice, bueno, todas las tradiciones tienen dos tradiciones, es la teoría de los dos linajes de Piglia. Tal y como uno siempre viene de un padre y una madre, uno puede juntar dos tradiciones en una, aunque puedan ser completamente dispares. Y tan pronto empiezo a encontrar esas herramientas en los cursos de Ricardo Piglia, empiezo también a ver una posibilidad también como poética, una especie de escritura que podría, no sé, resumirse en esa línea fantástica de Donde el Hilo, en donde Donde el Hilo dice la literatura es una forma concentrada del pensamiento, ¿verdad? Y pensamos a través del lenguaje, pensamos a través de figuras poéticas. Y bueno, y hasta el día de hoy creo que es lo que me interesa también de la academia. Los académicos que me interesan son los que piensan a través de la escritura. Me interesa alguien como Walter Benjamin, o como Susan Sontag, o como Maggie Nelson, ¿verdad? O como Michael Taussig, pensadores que piensan escribiendo. Al igual que me interesan los escritores que también piensan escribiendo de alguna manera. Uh-huh. Bueno, mira, para ya ingresar un poco como este terreno tuyo de la escritura, por ejemplo, bueno, Museo Animal, a ver, es ingresar un poco una historia familiar archivada en torno al descubrimiento un poco del arte polifónico. Tenemos por un lado a Giovanna, pero digamos, de ahí hacia atrás, una ruta que narras, que bueno, cuando uno también lee Coronel Lágrimas, que fue el primer libro tuyo publicado, parte un poco de Coronel Lágrimas y su manía por escribir la historia de la historia de las cosas. Y bueno, si bien Museo Animal es tu segunda novela publicada, fue la primera que comenzaste a escribir, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso de escritura de este, lo que podría decir, digamos, tu primer manuscrito, que luego se ve reflejado en una obra? Sí, pues, mira, Juan, yo usualmente trabajo un poco como, casi como por colecciones, ¿verdad? Y soy muy obsesivo. En ese sentido, tengo como una libretita en donde hago apuntes de cualquier imagen, o cualquier metáfora, o cualquier idea, o cualquier narración de la vida real que me interese, y poco a poco empiezan usualmente a hilvanarse ciertas tramas narrativas en torno a esas obsesiones, porque al final de cuentas uno es una persona y hay cierto como una, no sé, vertiente subterránea que empieza a atar todo ese mundo que lo obsesiona o que le interesa a uno. Y en el caso de Museo Animal, surgió un poco así, es decir, había ciertas narrativas dispares o en paralelo que me fascinaban, como la historia de los fuegos subterráneos en estos pueblos, como Centralia en Pensilvania. Existía, por otra parte, no sé, la historia de una diseñadora de modas que se obsesiona con el mundo de lo animal, que eso podría venir del diseñador Alexander McQueen, cuyo show vi en el Museo Metropolitano con mi esposa un día que me llevó. Yo dije, ¿qué voy a ver yo de un diseñador? Y aprendí mucho más de lo que he aprendido leyendo algunos libros, hasta llegar a estas nociones de los viajes, ¿verdad? Que a mí también me fascinan, esta idea del viaje colonial, esa idea de que llegando al final de la selva, hipotéticamente uno va a encontrar una esencia de algún tipo de identidad latinoamericana, como creía Alejo Campertier en Los Pasos Perdidos, y poco a poco empiezan a hilvanarse las cosas. Y yo creo que uno como escritor a veces simplemente tiene que ser paciente y esperar a que esos lazos empiecen a hilvanarse entre ellos solos, sin tener que uno imponer los puentes, ¿verdad? Un poco como dejar que el sueño trabaje haga su labor, sin tener que imponer ningún tipo de causalidad y sin tener que, siéndole fiel, ¿verdad?, a cierto aspecto onírico del relato. Y en términos de génesis muy concreta, yo sí empecé a tratar de escribir esa primera novela, Museo Animal, que en ese momento ya no recuerdo ni qué título tenía, y escribí, la verdad, como 75 páginas, pero me cansé, no sé, el tono era como muy melancólico, no sabía muy bien para dónde lo quería llevar. Y en eso, un día recuerdo que me senté en el café donde siempre iba a escribir y empecé a tomar café y café y café. Y realmente creo que andaba como en una especie como de euforia, de una manía así maniática. Y,
Y ahí surge el primer párrafo de Coronel Lágrimas, ¿verdad? Que es esa voz en tercera persona plural que se acerca casi cinematográficamente al personaje. Y yo lo miré y dije, qué raro esa voz narrativa. Y de ese momento de extrañamiento, fue el momento en donde dije, no, me interesa esta voz. Vamos a escribir una novela para averiguar cuál es esa voz narrativa y a dónde me podría llevar. Y esa fue Coronel Lágrimas, que salió en el 2015, como bien mencionaste. Y después de eso, ya empezaron a hilvanarse todas las tramas que iban a surgir en Museo Animal. Fue el momento donde me di cuenta que estas tramas giraban en torno a una familia, una madre, un padre y una hija, ¿verdad? Todos de alguna manera u otra artistas, y que todo iba a girar en torno a un viaje en la selva centroamericana, la selva del norte de Guatemala, en 1978, y entonces poco a poco fui como que capaz de ver que esta iba a ser una novela en 5 partes, que cada parte iba a ser narrada por uno de los personajes, y todo girando en torno a ese viaje que iba a ser una especie de pseudo viaje colonial, pues no lleva a ninguna parte de alguna manera, lleva a un inmenso vacío. Y ahí la pregunta es, ¿qué pasa cuando llegando al final del viaje lo que encontramos es una especie como de espejo de nuestro propio deseo, pero no mucho más, ¿verdad? Y cada uno de los personajes reacciona a ese vacío que encuentra de distintas maneras, pero siempre en relación al arte. Bueno, mira, para retomar algunas de las cosas que dijiste, porque son fundamentales en esta novela, tal vez cuyo eje de lo que te quiero consultar ahorita es particular, pero bueno, es la ausencia, ¿verdad? Hay un tema de origen que, bueno, me fascina en Museo Animal, que lo asocio siempre al encuentro de estos textos antiguos de cartas de la época colonial, cartas de fiestas barrocas, crónicas de viaje tanto científicos como religiosos, que bueno, son particulares porque toda esa serie de documentos lo que buscaban era llegar de un punto a otro, pero en el camino narraron literariamente de una forma espectacular todo eso, ¿verdad? Que bueno, lo que buscan resolver un poco es el tema mítico del origen en América Latina, y bueno, siempre que uno lee que no es el mismo, sino que digamos, son varios ejes, varias historias, ninguna es exacta, porque bueno, en la novela, como bien lo decís, en esta novela se narra en 5 sentidos una sola historia, que digamos, es un poco el mito político del arte de la familia, que es herencia por un lado y las consecuencias de los herederos, donde nunca parece ser el mismo, ¿verdad? Entonces, digamos, el tema de la ausencia, del origen, que es una cosa espectacular ahí, ¿cómo se fue colando? O sea, vos ahora mencionaste algo, pero ¿lo trabajaste, lo reelaboraste, lo editaste, o se fue construyendo solo? No, mira, Juan, pues yo creo que has dado en el corazón de lo que me interesa. Es decir, a mí me interesaban muchísimo esas escrituras o reimaginaciones de las búsquedas del origen en el periodo colonial. Y estoy hablando hasta de viajes tipo Herzog con Aguirre o Herzog con Fitzcarraldo, pasando por reescrituras latinoamericanas como Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, que tal vez encapsula esa idea que estás sugiriendo, que es la idea de un viaje antropológico hacia el origen de algo, ¿verdad? Hipotéticamente, para Carpentier, en ese origen estaría un origen ontológico e identitario de lo latinoamericano. Pero obviamente sabemos que eso es una fantasía, y es una fantasía colonial, ¿verdad? Y una especie de mito de origen que, como cualquier mito de origen, tiene que ver con una fantasía. Y a mí lo que me interesaba era que el corazón de esa fantasía colonial parece ser una proyección de 2 espejos. Es decir, Europa o el norte proyecta ciertos deseos y ciertos temores sobre América Latina. Ven en América Latina, por una parte, una ruta de escape de los malestares de las civilizaciones avanzadas de Europa en cierto momento, pero por otra parte ven ciertos miedos, ¿verdad? Ven la barbarie, pero les atrae esa barbarie. Entonces, ese doble movimiento de atracción y a la misma vez de miedo, ese juego de espejos en el cual, por otra parte, América Latina ve
en el norte y en Europa, el modelo de civilización hipotético donde debería ir a buscar formarse un escritor como Darío yendo a Francia, ¿verdad? Ese doble espejo tan, tan interesante creo que es el que me interesaba trabajar en museo, y es todavía lo que me interesa de alguna manera. Y acá la cosa es que, como con cualquier fantasía, no hay vuelta atrás, no hay simplemente decir como no nos podemos quitar y decir, bueno, ahora vamos a quitarnos las ilusiones o vamos a quitarnos las fantasías y regresar a un momento en donde no existía esa fantasía. No, las fantasías, como decía Lacan, hay que atravesarlas. Y a mí esa noción de la travesía, que tiene que ver con el viaje, que tiene que ver con las rutas de norte a sur, de sur a norte, es de alguna manera lo que me interesa. Y nada más por darte un ejemplo del tipo de cosas que me interesan, sería, por ejemplo, Antonin Artaud en 1936 está cansado ya de los surrealistas, dice, estos tipos son peor que toda Europa, yo a dónde me voy, y donde obviamente su fantasía dice que va a encontrar en México de alguna manera ese origen o ese carácter autóctono primitivo del inconsciente que buscaban los surrealistas, ¿verdad? Y entonces se lanza y llega a Ciudad de México. ¿Y en Ciudad de México qué encuentra? Un montón de pintores que están reproduciendo los modelos europeos. Y dice, no hombre, ¿qué es esto, verdad? Y entonces ahí se va al norte y se encuentra en la Sierra de los Tarahumaras el ritual del Siguri, ¿verdad? Y empieza a meterse peyote. Y entonces ahí en la ese otro viaje, ¿verdad?, de las drogas y el peyote, empieza como a comprender algo. Después regresa a Europa completamente alucinado, ¿verdad?, y pasa todo el tiempo en los manicomios. Pero esas proyecciones son un poco lo que me interesa, y por eso creo que está en el corazón de Museo Animal la noción de viaje. Pero ahora recuerdo que acabas de comentar algo que me interesó muchísimo y de lo cual usualmente no hablo, que tiene que ver con el tema de la herencia. Y no lo había pensado, pero sí creo que es algo que está como muy en el corazón de lo que me interesa. Es decir, Museo Animal parte de la noción de que llegan unas cartas al narrador después de la muerte de la diseñadora. Corona de Lágrimas, de alguna manera, también tiene un poco esa estructura, casi que el narrador le está legando al lector una especie como de cuaderno que traza la herencia de una vida. Y yo de alguna manera siempre he sentido que ese es el modelo del escritor. El escritor, alguien le ha legado algo, y el escritor tiene que hacer sentido de ese archivo a través de la escritura, ¿verdad? Y en ese sentido creo que es algo que viene de Faulkner, por una parte, en Absalom Absalom, ¿verdad? Una señora, Caulfield, que le lega una historia a un muchachito, Quentin Compson, que es una historia repleta de fantasmas y repleta de espectros y repleta de asuntos no clausurados que él tiene, cuyo sentido él tiene que encontrar. Pero también viene, creo que, de W.G. Sewall, que para mí fue fundamental, ¿verdad? Tomamos el archivo de la historia, y cómo hacemos sentido un archivo que ha sido catastrófico, un archivo que está repleto de violencia, un archivo que está repleto de injusticia, ¿verdad? ¿Qué tipo de sentido hacemos con esos materiales que no son nuestros, que de alguna manera nos han sido legados por otras personas, ¿verdad? Y eso de alguna manera le da como un sustrato ético a la literatura también, porque nos pone en contacto con el otro. Claro que, bueno, ahora que mencionas a Sewall, claro, Historia Natural, que es un texto fantástico, impresionante, pero ahora que mencionas también esto de alguna especie de, bueno, por un lado está heredar las tradiciones, ¿verdad?, respetarlas o reinterpretarlas, o a veces ser sacrílegos con las tradiciones y cambiarlas, que bueno, por eso hablaba un poco de los orígenes de tus lecturas, ¿verdad?, porque hay un trabajo grandísimo que está detrás para llegar un poco a estos textos, ¿verdad? O sea, no se llegan por obra y gracia, no fue que se sentó debajo de la silla y le cayó la idea y salió un libro, ¿verdad? Eso no pasa. Pero, qué sé yo, recordaba también en este tema de archivos Ray Rosa, con material humano, que, ¿verdad?, es impresionante cómo trabaja un poco eso.
Me estoy yendo por otro lado. Lo que quería decir de Museo Animal es que hay algo que me fascina mucho, que estos últimos meses que lo releí, porque tal vez ahora tengo otras lecturas, y bueno, eso pasa siempre, ¿verdad? Uno guarda un libro, lo saca Claro. tiempo después y se da cuenta que hay otra lectura en la lectura que ya uno había hecho. Y recuerdo, por ejemplo, un texto de Bernardo Augusto Till, digamos, el segundo obispo que tuvo Costa Rica, que él escribe una especie de crónica que se llama Viaje a través de Costa Rica, donde él lo único que quería era enseñarles a los jesuitas que sí se puede recorrer de donde estaban hasta Talamanca para evangelizar. El texto, recuerdo que una primera lectura me gustó y la segunda lo que encontré es como, bueno, acá está el origen de la fe. O sea, para Till, ese viaje en realidad, que para uno es una herramienta riquísima para leer, ese recorrido, esos parajes, esas plantas, insectos, que él lo hace de forma magnífica, al final de cuentas es la fe de Till lo que está tratando de comprobar hasta qué punto llega, ¿verdad? O cuál es el origen de la fe de él al ir a un pueblo que no conoce la fe de él. Y en este caso lo asocié, por eso mencioné lo de la herencia, porque claro, el trabajo de buscar la herencia es muy particular. ¿Cómo recuperas una herencia de la cual no tenés muchos datos? Y al menos Museo Animal, en ese sentido, trata de construir a partir de un supuesto origen el mito de la herencia. Y bueno, ¿cuál es el conflicto que tiene que resolver luego, ya sea uno como lector o el escritor al cual le llegan estos documentos de la diseñadora, ¿verdad? Sí, dos cosas ahí, todo el tema de las genealogías en América Latina, ¿verdad? Que es algo, bueno, desde obviamente el caso más claro, que sería García Márquez con algo como 100 años de soledad, que todo es pura genealogía, ¿verdad? Tratar de regresar a cierto como origen, no sé, el corazón de la genealogía latinoamericana. Hasta el propio Piglia, ¿verdad? Que piensa en el tema de la genealogía con esa teoría de los dos linajes, en donde dice, bueno, pero igual por ahí uno no tiene que ser tan unilateral en las tradiciones, sino que las tradiciones son dialécticas. En ese sentido, uno puede tomar, en el caso de Piglia, a Borges y a Aut, que los argentinos habían leído como las dos tradiciones opuestas, y juntarlas, ¿verdad? Que de alguna manera también es lo que hace Bolaño con esa propia tradición de Borges y la tradición, no sé, de los beats norteamericanos y del viaje así de los poetas malditos. Y dice, bueno, no, pero ¿por qué Borges tiene que parecer tan aburrido si lo mezclamos con este? Entonces, en ese sentido, sí creo que el tema de la herencia y de la genealogía tiene como un lugar central dentro de la literatura latinoamericana y más que nada en la literatura universal. Pero me interesó muchísimo lo que hablabas de la fe, porque ahora me di cuenta también de que Museo Animal indirectamente es una novela sobre la fe. Es decir, una novela sobre la creencia. En 1978, esta familia decide hacer una expedición por la selva centroamericana, por el norte de Guatemala, intentando llegar a una especie de comuna en donde un pequeño vidente ha creído ver como una especie de final del mundo, ¿verdad? Tiene una profecía. Y la pregunta es, ¿quién cree qué? ¿Verdad? Y quién sigue creyendo y quién para de creer en algún momento, ¿verdad? La madre que cree hasta más no poder y el padre que en algún momento para de creer. Y de alguna manera eso tiene también que ver con la literatura, con lo que hacemos también como escritores. Es decir, cuando un narrador se pone a narrar, crea una historia en la cual hipotéticamente no sé, los lectores van a creer o no creer. Y también tiene que ver con el momento, también tiene que ver un poco con el momento del presente en el cual nos hallamos, en un momento en donde después de que creíamos que ya habíamos dejado la fe atrás, nos damos cuenta que ahora aparentemente la gente estaba necesitada de más creencia, ¿verdad? Como que necesitaban creer en algo, aunque fuera algo horrible, como Trump, ¿verdad? Necesitaban como creer en algo y creo que lo vivimos ahora en una especie como de retorno de las creencias que también tenemos que explorar literariamente y creo que por ahí tal vez, ahora que estoy pensando, Museo Animal, sobre todo la parte de la selva y la parte del culto, tiene que ver con esa reflexión en torno a qué significa la creencia y cómo pensamos la creencia en un mundo
posreligioso, por así llamarlo, ¿verdad? En un punto en donde hipotéticamente ya habíamos dejado atrás el mundo de la mitología, el mundo de la religión y demás, pero parece regresar más, más fuerte que nunca. Y ese y siempre hay que preguntarse por qué surge algo así, ¿verdad? Sí, eso es algo súper particular que, bueno, en ese sentido, sí, la, por lo menos ahora la narrativa le toca un repensar y elaborar nuevamente eso, ¿verdad? Pucha, estaba recordando lo que decía las genealogías, el único libro que recuerdo que un autor o una autora trabaja a ese nivel, esa genealogía para buscar una especie de origen, es el de la genealogía de Margo, ¿verdad? Ajá, sí. Que es fantástico, es que estaba tratando de hacer memoria, bueno, de lo que he leído, por lo menos esta es la referencia que tengo inmediata, la de Margo y desde dónde lo hace. Mira, para regresar un poco al tema, bueno, museo, que me encanta esto de que Museo Animal fue el primer manuscrito que estuvieras trabajando, de ahí sale Coronel Lágrimas, y bueno, por ejemplo, en Coronel Lágrimas, ahí sí hay un ejercicio estético elaborado que vos trabajás, digamos que un poco, bueno, como lector o como lectora, es sentir dentro de la narrativa ese acercamiento enciclopédico a la forma en cómo abordan ciertos hechos, digamos, valga la redundancia, digamos, a la enciclopedia, un tema que surge, bueno, de la ilustración como un gran negocio por medio de los libros y luego se convierte en todo un arte en torno a cómo narrar ciertos hechos históricos, ¿verdad? Un poco lo que hace Diderot y D'Alembert, lo que llamaron este diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso de Coronel Lágrimas, que sale de ahí esta voz, vos estás en un café, narras esta primera parte, decidís ingresar a ese mundo. Digamos, ¿qué punto fue el que definió cómo ibas a narrar la historia? Sí, tiene que ver con ese primer día. Tan pronto me di cuenta que hay esta voz narrativa que de alguna manera, de una manera muy impersonal, se acerca entre una tercera persona cinematográficamente al narrador, yo empecé a pensar que tenía tres capas narrativas. Que tenía una capa narrativa muy tediosa, que era un día en la vida de este hombre, ¿verdad? Porque Coronel Lágrimas nada más narra desde una mañana hasta el final del día del coronel, pero por otra parte iba a tener una segunda capa narrativa que iba a ser esa enciclopedia que el coronel estaba escribiendo o está escribiendo, pero iba a tener otra tercera capa narrativa que tiene que ver con el personaje bajo el cual, no sé, formulé o modelé al coronel, que es un matemático que realmente existió, Alexander Grothendieck, que era un tipo fascinante, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, pero un tipo rarísimo, cuyos padres eran anarquistas que habían batallado, esto todo es real, anarquistas que habían batallado en la Revolución Bolchevique, pero después se habían desprendido y se habían ido a batallar en España durante la Guerra Civil bajo el bando republicano, después habían pasado a Francia, pero en Francia, siendo ellos judíos, habían pasado por el Holocausto, ¿verdad? Y a raíz de eso, huérfano, Alexander Grothendieck vive ahí un poco en ciertos orfanatos en París y se convierte en uno de los grandes matemáticos del siglo XX. Después se radicaliza en mayo del 68 y en torno a la guerra de Vietnam decide llevarse a todos los estudiantes de doctorado de él a Hanoi y empieza a dar cursos de matemática avanzada que nada más dos o tres personas entendían en el mundo, mientras en torno a ellos caen las bombas, son así como gestos pacifistas. Pero a mí lo que me interesaba era que después de haber de alguna manera atravesado muchísimo de los grandes eventos políticos del siglo XX, Alexander Grothendieck decide convertirse en un ermitaño. A mediados de los 80 decide como que se va a ir a vivir un poco como vos, Juan, a la montaña. Se deja una barba así y los últimos años de Alexander Grothendieck los vive ahí metidos en los Pirineos, en el lado francés, y se tiene muy poca información de él. Ahora Benjamín Labatut, un escritor chileno, acaba de publicar con Anagrama un libro, Un verdor terrible, le ha dedicado una de las secciones a Grothendieck. Pero a mí me interesaba eso. Entonces, a raíz de eso surge la tercera capa, a partir de la capa
como más cotidiana, la capa enciclopédica vendría la capa de esta travesía a través del siglo XX de Alexander Grothendieck, que de alguna manera se pregunta por qué un tipo que estuvo en la política, metido en realmente la política, un día decide apartarse de todo, ¿verdad? Aislarse. De alguna manera para mí era una especie como de alegoría de lo que había sido el arco político del siglo XX, ¿verdad? Que empezó tan encafeinado, por así decirlo, y acabó un poco menos encafeinado con todo el surgimiento del neoliberalismo y todo eso. Pero bueno, hay algo, regresando un poco al tema de la herencia, hay algo fascinante, porque los papás luchan en la revolución bolchevique, pero bueno, un poco el empuje de la revolución bolchevique, que bueno, son todas estas otras historias al margen de la historia oficial, porque la historia oficial es la de Lenin, la del marxismo, ¿verdad? Está esta otra historia antes, que es la de los anarquistas, la de los marines de Kronstadt, que fueron brutalmente masacrados por Trotsky después del triunfo de la revolución rusa. O bueno, entonces yo veo un poco a los padres como en esta onda, ¿verdad? Luchan por un proceso revolucionario que en el sentido de ellos huyen, porque después la revolución toma como contrarrevolucionarios a todos los que no están de acuerdo, se van a España, el primer experimento de anarquismo social que funciona, que después es aplastado por el franquismo, la guerra civil, donde también están los estalinistas. Entonces, bueno, por lo que decir, digamos, hay un tema, una herencia, ¿verdad? No sé si llamarla como una herencia de fracasos en los triunfos, ¿verdad? Pero no sé, tal vez es una consecuencia lógica el aislamiento de esta persona a eso, ¿no? Divagando un poco, ¿verdad? No, sí, bueno, tú conoces más que nadie la historia del anarquismo en ese sentido. Y lo que a mí me interesa de eso también es que son siempre personajes en movimiento, personajes que siempre están desviándose, ¿verdad? Y hablando de herencias, eso también tiene que ver con la herencia, que es algo que aparece tanto en Coronel y en Museo. Y creo que casi nunca menciono que tiene que ver con el hecho de que son personajes judíos. Y eso tiene también que ver con cierto tipo de desvío mío, que tiene que ver con el hecho de que en algún momento yo me enamoro de una chica israelí, judía, y me convierto, ¿verdad? Claro, de una manera muy post-religiosa, es decir, no soy realmente un practicante ni nada de eso, pero un poco adopto esa tradición, y de ahí creo que también viene el hecho de que mis personajes tienden a ser un poco esa figura del judío errante, ¿verdad? Y esa figura que siempre está desviándose. En el caso de Coronel Lágrimas es el coronel, ¿verdad? En el caso también de Museo Animales, Yoav Toledano, que es literalmente un fotógrafo israelí que quiere llegar a Ushuaia a retratar el fin del mundo, pero nunca llega realmente a ese supuesto fin, ¿verdad? Se desvía y empieza ahí a divagar, pero eso sería por una parte. Y por otra, algo que me interesó mucho que mencionabas, Juan, era lo de la enciclopedia, que creo que también nos ayuda como, no sé, me ayuda a decir algo que usualmente creo que es importante entender con respecto a Coronel, que creo que tal vez en la novela, por fracaso de la propia novela, no sale a relucir tanto, que es el hecho de que, aunque es un libro que parezca como medio académico, es un libro que también se burla de un poco de estos intentos enciclopédicos, ¿verdad? Como que por ahí tal vez no es tanto como que no es tanto Diderot, sino el Flaubert de Bouvard y Pécuchet, de estos dos que Flaubert llama idiotas, que deciden en el siglo XIX sentarse y se miran así y dicen, ah, mira, tú estás interesado en el conocimiento, yo también. Vamos a crear una enciclopedia con todo lo que sea posible en poner allí. Pero obviamente Flaubert se está burlando, ¿verdad? De los intentos enciclopedistas de hacer todo el conocimiento universal. Entonces, por ahí creo que es importante resaltar eso porque sé que mucha gente dice, ay, este es Fonseca, con todas cosas siempre tan serias y todo esto. No, acá la ruta es otra, la ruta es básicamente la enciclopedia, pero también las burlas a ese tipo de conocimiento total, y tal vez ahí ver que esa burla nos lleva
como bien mencionabas, a la posibilidad de imaginar otras historias alternativas más allá de esa historia total, ¿verdad? Que en el caso de la revolución bolchevique sería la historia estalinista, ¿verdad? Clásica y ortodoxa del marxismo, tal y como mencionabas, pero que tan pronto como la ponemos en duda y nos reímos un poco, empiezan a surgir otras historias súper fascinantes, más minúsculas, pero más interesantes, ¿verdad? No, por eso mencionaba un poco de que fue un gran negocio, porque claro, el patín de la enciclopedia generó una competencia de quién escribía la otra, cuál era el mejor planteamiento, y al final se convirtió en un super negocio, o sea, fue muy lucrativo, digo, y eso es también un poco un chiste, ¿verdad? O sea, a partir de querer congregar el conocimiento que tenían estos, habido y por haber, pues se dan cuenta que es un nicho de mercado y lo explotan. Claro. Entonces es... Yo creo que cuando Flaubert ya empieza a escribir en el siglo XIX, Bouvard y Pécuchet, y es el momento donde ya se ha dado cuenta, ¿verdad?, de que todo esto es tiene mucho de broma también. También, ¿qué sería encapsular el conocimiento universal en un libro? Incluso el propio Borges, que toma la enciclopedia como modelo, también lo toma muy de manera, con mucho humor. Es algo que también yo creo que a veces la gente, en una primera lectura, hablando de primeras lecturas y segundas lecturas, yo creo que en una primera lectura uno se le pasa por encima a veces el humor que tiene Borges, ¿verdad? Que se está burlando mucho de muchísimas cosas. Era medio malvado Borges en ese sentido. Sí, bueno, es la falta de la comedia en la vida y en la literatura, ¿verdad? O sea, que se toma todo por un hecho como muy concreto, muy sólido, extremadamente objetivo, cuando hay otra serie de desviaciones por debajo o excusas, ¿verdad? Para quienes nos están acompañando en el programa, estamos con Carlos Fonseca, querido autor, tico puertorriqueño, en estos momentos en Londres, radicado. Estamos hablando sobre Coronel Lágrimas, sobre Museo Animal, sobre La lucidez del miope. Museo Animal lo pueden adquirir junto con Coronel Lágrimas en la librería internacional, y por ahí vi, digamos, en algunos estantes, la traducción de Coronel Lágrimas, y esperemos que este año también venga la traducción de Museo Animal, ambas hechas por Megan McDowell. Y bueno, para ingresar un poco como en este tema, Carlos, de la traducción, hablemos de eso. Bueno, vos tenés el lujo de dialogar con Megan, que además ha traducido a Legna Rodríguez, a Samantha Schweblin, tiene un ojo muy particular, eso me encanta de ella. Yo a ella siempre la veo como una editora que tiene el gran lujo de poder ser traductora también, ¿verdad? Uh-huh. Ojalá todos pudiéramos tener esa doble vía. Pero bueno, a ella yo la veo primero como una editora súper bien formada, es traductora, tiene un ojo específico en lo que traduce. Cuando uno revisa los nombres, sabe que hay una curaduría, hay algo muy particular. Digamos, además, el tema de la traducción, ¿verdad? O sea, es traer desde otro ángulo la lectura. Y bueno, tu obra, por ejemplo, ingresa en un mundo muy particular de una estética propia, que bueno, la llaman como arriesgada, y la traducción cumple a veces un rol más particular al trabajar, bueno, la metáfora, y también porque ella como traductora, yo creo que vos lo mencionabas ahí, o ella lo dijo en alguna entrevista, pues ella como traductora tiene una doble responsabilidad, porque al final de cuentas vos como autor siempre sos el primer, vos sos la línea de batalla, ¿verdad? Tanto como autor en tu idioma como traducido. Pero bueno, la traductora cumple una función muy particular. Esto que hablabas ahora del camuflaje, que yo vi que lo conversaron, pues ella expresa de otro ángulo tus propias ideas. Por una serie de entrevistas que leí, ambos estuvieron dialogando mucho sobre la traducción, vos te involucraste mucho, bueno, y te involucraste además por digamos, el inglés también es otra lengua materna tuya, ¿verdad? Por ahí, sí, ¿verdad? No, pero bueno. No sería capaz, por ejemplo, de... No, no, que lo que te quería preguntar para cerrar ahí es cómo, o sea, cómo fue este trabajo... un poco en doble vía, un poco recíproco, de enfrentarte a tu obra por medio de las palabras de otra persona. Sí, no, es siempre lindo trabajar con Megan, porque
Yo soy partidario del hecho de que un texto siempre se podría trabajar más. Es decir, uno entrega, yo entregué Museo Animal, lo entregué Anagrama, tan pronto sale impreso, la empiezo a leer y digo, ay, hubiese cortado acá, hubiese cortado acá. Y a mí lo que me hace, una de las cosas que me alegra de la traducción es que se vuelve a abrir el proceso de escritura. Entonces, tan pronto yo me escucho por Anagrama, ah, mira, van a traducir Museo Animal inglés, lo primero que hago es llamar a Megan y decirle, Megan, hay que retrabajar ciertas secciones, quiero cortar ciertas palabras. Y como dices, Megan es genial también como editora, ¿verdad? Tiene un ojo impresionante. Y te voy a contar algo así como, casi como, no sé, como confianza, es el hecho de que a partir de todos los cambios que hicimos de Museo Animal en la traducción y todo, hemos hecho una nueva edición española. Entonces, ahora, en el próximo año, ahora sí, saldrá una edición editada, Museo Animal, con Anagrama, basada en los cambios de la traducción. O sea que básicamente filtrada por Megan McDowell, incluso y por el trabajo que hicimos, va a surgir algo, una nueva edición que de alguna manera yo espero, no sé, mejore el texto, y estoy seguro que ha mejorado el texto más limpio, y ya no son simplemente cosas de decir, bueno, acá esta palabra la repetí, o no se supone que hubiese una S acá, no, son cuestiones ya incluso formales, algunos párrafos enteros que han sido reescritos a partir de esa traducción. Entonces, yo creo que lo que vos mencionás de este diálogo, ¿verdad?, y de este proceso de edición es crucial en mí, y es algo que espero poder seguir haciendo en cada uno de los textos que trabaje yo junto a Megan. Y como bien mencionabas, una de las cosas que a mí me interesa de Megan es esa capacidad también de trabajar autores excepcionales que están en también a veces como en polos muy distintos, ¿verdad? Es decir, Alejandro Zambra hace una cosa y lo hace excepcionalmente bien, pero es muy distinto a lo que hace Lina Meruane. Pero ambos, pero Megan es capaz de por ahí de adoptar la voz de ambos y de hacer que esas voces se entiendan para un mercado también y una tradición como la norteamericana, la anglosajona, que es completamente distinta a la latinoamericana, ¿verdad? Que por ahí a veces llegan estos libros de los latinoamericanos y los norteamericanos dicen, hey, ¿de dónde viene esta con locura, verdad? Entonces creo que también Megan nos ayuda, ¿verdad?, a que entiendan muy bien por ahí también cómo se podría leer eso desde la tradición norteamericana. Mira, ese sí, era un tema como con los que quería ya ir cerrando, porque me parecía espectacular, sobre todo en estos textos que tienen ciertas complejidades, que hay una serie de relecturas que a veces uno le hace, o de tramas escondidas, claro, cómo se leía en otra latitud, pero por supuesto, a mí lo que me interesa más es el trabajo pues con una editora traductora que tiene una curaduría específica, y eso es fascinante, y para uno es fascinante como lector, como editor, como escritor, digamos, presenciar eso, ¿verdad? O sea, es meter un poco el ojo a través de la mirilla de la puerta, a ver qué es lo que está sucediendo ahí atrás, porque bueno, no todo el mundo tiene ese privilegio. Mira, ya para ir cerrando, Carlos, el tiempo se nos fue como muy volado, hay como mil cosas que me gustaría hablar, pero necesitamos varias semanas, yo creo. Mira, ahora, para retomar un poco algo que dijiste al inicio, que es cosas, ¿verdad?, que me gustaría tomarlas como que en algún momento vamos a tener acceso. Este trabajo que hiciste, esta tesis tuya sobre los desastres en la literatura, contanos un poco de eso, y también un poco de qué estás trabajando, además de este otro proceso del Museo Animal que vamos a poder disfrutar pronto. Un poco entre qué hiciste que no conocemos y qué estás haciendo que podamos conocer. Claro. Bueno, entonces está ese libro que es como una monografía más académica, en cierto sentido, sobre la figura de la catástrofe natural y cómo inscribirla dentro de cierta filosofía de la historia.
Y me explico, básicamente, cuando pensamos en naturaleza, a veces pensamos, ¿verdad?, en las figuras del jardín, ¿verdad?, en donde no pasa nada, ¿verdad?, el afuera de la historia. Y a mí lo que me interesaba era un poco ir en contra de esa idea del jardín, ver a la historia como un espacio de eventualidad política, en donde la naturaleza también tiene una voz y la naturaleza se expresa también a veces con muchísima violencia a través de catástrofes naturales. Y bueno, en este trabajo un poco indago cómo en el siglo XIX y también ciertas reescritoras literarias en el siglo XX, la catástrofe natural fue una forma de hablar de eventos políticos en América Latina. Hasta, por ejemplo, alguien como Simón Bolívar. Simón Bolívar surge como sujeto político en relación a un terremoto que ocurre en 1812 en Venezuela, bueno, la actual Venezuela, en donde básicamente las tropas independentistas habían ganado la primera batalla. Llega este terremoto y todos los del clérigo dicen, el clérigo realista dice, no, obviamente esto lo ha enviado Dios para condenar a todos estos independentistas, ¿verdad? Y ahí los realistas vuelven a ganar cierto poder, pero Simón Bolívar, como buen positivista que era, dice, no, hombre, esto es pura naturaleza y si somos realmente positivistas tenemos que verla simplemente como un... Entonces, ahí podemos ver cómo la naturaleza puede ser interpretada científicamente, cómo puede ser interpretada más allá de la ciencia, como por discursos literarios, ¿verdad? Cómo entra dentro de cierto discurso histórico. Y eso era un poco lo que me interesaba y que de alguna manera me interesa en la ficción también. Es decir, en algún momento en Museo Animal se habla de un escritor borracho que imagina novelas en donde los protagonistas, el verdadero protagonista es la naturaleza, en su caso en donde el verdadero protagonista es solo el fuego, ¿verdad? Y siempre sigue volando sobre mi cabeza, ¿qué significaría escribir esa novela que el narrador de Museo Animal llama las novelas ecológicas, ¿verdad? ¿Qué sería darle un protagonismo a la naturaleza en un mundo en donde el ser humano ha tomado el protagonismo tal vez innecesariamente? Entonces, eso lo tengo siempre presente y está de alguna manera presente en algo que vengo trabajando y que espero salga pronto. Y bueno, ahora mismito, estoy trabajando con un escritor, con un pintor cubano, afrocubano, fascinante de la vanguardia, Wilfredo Lam, y con unos libros de artista que hizo junto a Artaud, después del viaje este que mencioné de Artaud a México. Unos libros fascinantes en donde está el texto de Artaud y al lado están esas imágenes de Wilfredo Lam y otro texto nada más sobre los viajes antropológicos de la vanguardia surrealista América Latina. Eso sería un poco y ahí por ahí salen ideas a veces para relatos y ese tipo de cosas. Ah, qué bueno, qué fascinante, Carlos. Bueno, ya para cerrar, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomendás en esta época de encierro raro? ¿O qué noticias? ¿O qué si releíste? O bueno, que nos hables un poco algo de la literatura que te acompañó en esta situación tan particular. Sí, bueno, fueron varias cosas. Al principio de la pandemia estaba leyendo mucho los diarios. Entonces, estaba leyendo de los diarios de Piglia hasta los diarios de John Cheever, Kafka y Gombrowicz, pero después pasé a leer otras cosas. El otro día hablábamos por email tú y yo, Juan, y recomendaba a alguien que a veces se me olvida recomendar, que es Hernán Roncino, y la obra de Hernán Roncino me parece una de las grandes obras latinoamericanas, publicada principalmente por Eterna Cadencia, libros fascinantes como Lumbre, como Glaxo, como La Descomposición, un librito muy parecido a La Lucidez del Miope que se llama Notas de Campo, y creo que Hernán Roncino, que es alguien que viene de la tradición de Juan José Saer, que ha sido publicado en Costa Rica por Lanzallamas, tengo entendido, es alguien cuyo proyecto me fascina y he estado por ahí releyendo, entrando y saliendo, siempre que me atoro digo, ¿cómo es que Hernán Roncino logra narrar también? Y por ahí regreso a,
a Hernando Encino, y bueno, nada más por mencionar un poco lo que vengo trabajando, esos textos de Antonín Artaud sobre su experiencia con los tarahumaras y sobre cómo lo fuerza a reconcebir la noción de teatro y la noción de vanguardia, me parecen también fascinantes, que creo que fueron publicados por Cuenco de Plata. Serían dos libros que así siempre, siempre recomiendo. Y bueno, Saer y Faulkner y tantos otros, pero siempre a uno, en estos momentos siempre se le olvida a uno gente que mencionó. Sí, sí, el efecto escalera. Terminamos el programa y en un par de horas te acuerdas de la lista. Sí, aunque ya uno no se pueda volver. Lo bueno de Zoom es que uno siempre puede girarse, mirar y empezar a sacar libros, ¿verdad? Diciendo, bueno, Vila Matas, Lawrence Stern, Tristram Shandy, qué bueno. Mira, a mí me pasó ahora al principio que estábamos hablando un poco de esos descubrimientos y todo, y hay unas cartas sobre, o sea, que me pasa esto mismo, se me acaba de olvidar el nombre de este conquistador español, pero Carlos Meléndez, el historiador tico, recopiló esas cartas, le hizo una introducción que tiene que ver sobre ciertas tradiciones de Nicoya. Ya se me fue para qué era que lo iba a buscar, pero estaba, mientras vos hablabas, yo lo tengo atrás mío, lo tengo en la biblioteca de abajo. Se me fue y yo lo quería, no sé, para comentar algo que también ya se me fue. Me acuerdo unas horas después y te mando un mail, mira esto, esto y esto. Claro. Eso pasa, sí, o sea, es por leer tanto, ¿verdad? Eso, y a mí a veces bueno. Me pasa con los estudiantes que digo, espérate, que tengo el libro acá. Y después pasan 2 minutos y no lo puedo encontrar. Entonces quedo muy mal porque el estudiante cree que me he ido al baño a tomar agua. Sí, bueno, es parte del trabajo ahora con la virtualidad. Claro. Pero bueno, Carlos, yo me alegro un montón que nos hayamos visto, que hayamos conversado, de alguna forma que regreses nuevamente vos presentaste Coronel Lágrimas en la Internacional, si no me equivoco. Sí. La primera vez, bueno, regresar ahora virtualmente al espacio de la librería, regresar a Costa Rica, donde tenés tu segundo hogar aquí, o tu primer hogar, o un hogar siempre con las puertas abiertas, y que pudiéramos conversar un poco, vernos, qué bonito que nos viéramos. Yo creo que tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Claro. Probablemente luego hablemos desde otro punto de vista, que es lo que siempre sucede, las famosas relecturas. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas sacado un tiempo para acompañarnos, que pudiéramos conversar un poco sobre la obra que tenés, sobre lo que viene. Muy emocionado con lo del Museo Animal, y bueno, por acá siempre te recordamos con mucho cariño. La vez pasada hablando con Chávez, con Memo, siempre por ahí preguntamos, Carlos, las obras, ¿verdad? Es bien bonito, y bueno, nos pasa a veces lo mismo, regresamos a algunos libros tuyos para encontrar algo, o bueno, para refrescar lecturas, en el caso de la lucidez, ¿verdad? En todo este abanico de lecturas y puntos de vista, siempre es bueno a veces asomar el ojo para decir, mira, ¿por qué Carlos lo vio así? ¿Qué me perdí yo de la lectura? Y es bien rico. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo, de verdad, el espacio. No, gracias a vos, Juan, y gracias a la Internacional, que siempre me acoge y siempre me ha dado un espacio. No, y es lindo, creo que a veces siempre con estas cosas, después de ciertas conversaciones, uno dice, ¿cómo logro para no repetirme? Pero creo que por lo menos por aquí y allá, vos me conocés suficientemente bien como para jalar en direcciones que creo que surgieron cosas nuevas, y bueno, ojalá no me haya repetido tanto con respecto a lo que ya he dicho. Y lindo verte, Juan, y abrazo, como dices, a todos los amigos. Perfecto, bueno, a quienes nos acompañaron, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en Hablemos de Libros. Ya saben que la obra de Carlos se puede adquirir por medio de la página de la librería o en la librería en físico, y muchísimas gracias, que pasen feliz tarde.